¿De qué? Sale. Mario Maya, curioso, las dos con M. Sí. Dos pilares de la educación, principalmente sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Uno en México, otro a nivel internacional. Muchos años juntos aquí de educar sobre lo que ha sido el Holocausto, lo que fue y lo que nos dejó. Creo que la pregunta, la primera es, tantos años dando clases, tanta historia, ¿sirve de algo? Ya sabemos que hacia la comunidad judía es una manera de enseñar o de educar o una razón, y ahora mucho hacia la comunidad no judía. Pero ¿realmente sirve de algo educar sobre el Holocausto, enseñarlo? ¿No los cree? Yo pienso que en los marcos, no, los marcos judíos son públicos cautivos, son públicos nuestros, son públicos que se enseña, que se estudia. Yo lo sé y puedo ser el catalizador de este asunto porque recibo a los chicos en el Majón de Madrid y los veo muy bien preparados, llegan a Israel muy bien preparados. Para mí es muy sencillo de equiparar, saben más o menos igual que los chicos de Israel, que se estudian mucho más en él. Entonces, si vienen bien preparados, los chicos están bien, en México están bien. En los marcos no judíos brilla por su ausencia. O sea, casi que no está presente el tema no se conoce. Yo pienso que recién en los últimos años se empezó a enseñar en los marcos no judíos. Les impacta, les llama la atención, tienen curiosidad, quieren aprender, siempre y cuando sea relevante para ellos hoy en día. Por eso no tiene que ser enseñado únicamente una perspectiva histórica, sino que sea una plataforma para aprender valores humanos, respeto a la vida, tolerancia. Democracia, ese tipo de cosas. Está enfocado hacia eso. Los alumnos judíos, madre. Bueno, lo que pasa es que yo no trabajo como él fuera de la comunidad. Yo todas mis clases que he dado, los libros que he escrito, los libros de texto que he escrito y todo, siempre han sido dirigidos a mis alumnos judíos. Entonces, tengo menos dificultad para transmitir, sin embargo. Últimamente he tenido la experiencia en primeras con grupos de la tercera edad, en el que del deportivo y en Kol HaNisayon, que es de Maguen David, en el que la gente que me está escuchando casi no sabe nada del Holocausto. Wow. Es gente de mi edad, gente que sabe. Porque sabe que sucedió y sabe que hubo una Segunda Guerra Mundial, pero no saben detalles. No. Entonces, cuando, por ejemplo, ahorita pasó el 27 de enero, di toda una lección verdaderamente, tanto en el deportivo como en Maguen David, y me escuchaban con la boca abierta, porque dentro de la comunidad ashkenazí, todo mundo sabe y todo mundo perdió a alguien. Pero con las otras comunidades la cosa fue diferente. Hubo gente que ni sabía. Y en las escuelas, parte de la Yiddish, la Yavne, las escuelas Ashkenazim, no se estudiaba. La separada interfaz. A la Maguen David y Monte Sinaí y Sefardí casi no se estudiaba. Pero cuando ya se hizo que todos estudiaran, sobre todo cuando empezaron las marchas de la vida, ha cambiado el panorama completamente. Pero la gente grande con la que yo trabajo es gente que vino de Alepo, de Damasco, y todas sus costumbres y su preparación y todo era muy diferente. Y dime Muy, una muy cosa, dígame, diferente. hoy en Entonces, día, ahorita les estoy enseñando, abriendo ese mundo. pero para la gente que a lo mejor ya lo conoce, ya lo ha visto, cada año lo repetimos, puede llegar un momento que para mucha gente sea, ay, otra vez, ¿cómo? O sea, otra vez el Holocausto, otra vez el esclavo, No, ay, eso sí ojalá lo lo niego. pasemos, puede llegar a que los mismos jóvenes, chavos, lo vean en la escuela. O sea, estudiamos Yiddish, estudiamos la expulsión de los judíos de España, estudiamos la creación de Israel. Pero ya no es el mismo sentimiento. Llegamos a un Yom HaTzmaut y no es el mismo sentimiento. Llegamos a un Yom HaShoah y a lo mejor no es el mismo feeling. Cada año hay otro evento. Puede llegar un momento, Mario, que primero en la comunidad judía se vea como, bueno, es algo que pasó, es parte de la historia y se vaya a esto. O hay que refrescarlo constantemente. ¿Y de qué manera para que no suceda eso? Bueno, lo que a mí respecta es lo que yo trato de hacer, es el hecho de no volver a lo que ya siempre sabemos. Fuimos muy selectivos en lo que decidimos recordar y también nos gusta o no nos gusta, hemos decidido que no creer, que hemos decidido olvidar.
y hemos decidido olvidar muchísimas cosas y sabemos muy, muy poco porque nos hemos enfocado, hemos puesto el foco en Polonia, dentro de Polonia en el agrión del gueto de Varsovia y dentro del gueto de Varsovia en Mordejani Levich. Claro. Abrimos un poquito más que sabemos fuera de lo que estoy diciendo, o sea, dentro de la misma reunión del gueto de Varsovia, ¿dónde están los demás movimientos que participaron? ¿Dónde está Pavel Frankl, por ejemplo, del Beitar, al cual yo no pertenezco, que desapareció? ¿Dónde están los chicos de la Nora Tzioli, que desapareció? ¿Dónde están todos los demás? Quedó Mordejani Levich y el Ashona Latzair. ¿Dónde están las otras rebeliones? ¿Dónde está lo que pasó fuera de Polonia, en Ucrania, en Rumanía, en Hungría, en Bélgica, en Francia? Todo eso como que nos ha desaparecido. Entonces, yo pienso que ¿por qué no, que ampliar. ¿Por qué evitamos tanto a los dos, porque los dos los dan, por qué evitamos tanto en un momento dado la parte de si hubo defensa, si hubo rebeliones, si hubo lucha? Muchas veces nos vamos, pero es si existieron los partisanos. Pero nuestro enfoque normalmente es la parte, lógico, de los muertos, los fallecidos, lo que hicieron los alemanes. Y muy pocas veces, o muy poca gente conoce, hasta grande cantidad de barcos que salían ilegalmente y llegaban, trataban de llegar a Israel o a otros lados. Todo el mundo también nos casamos con el éxodo, como si hubiera sido el éxodo el único. Hubo muchos barcos que salieron, hubo mucha gente, pero los tenemos un poco menos olvidados. Es más fácil recordar, como dice, a Mordejai Anilevich y algunos otros, que recordar a gran cantidad. Del otro día en una plática contigo, hablaste de 6, 7, 8 mujeres, pilotos, paracaidistas, luchadoras, las transportistas, mensajeras, o sea, hubo mucha resistencia, pero muchas veces ni siquiera se menciona tanto. ¿Por qué ese sentido, Maya, Mario? ¿Por qué hablar más de la parte de víctimas únicamente y no de la parte que también hubo una rebelión y también bueno, hubo un esfuerzo? Yo siento que ha habido un cambio muy grande en eso. Yo personalmente, yo puedo hablar de mi propia experiencia, yo siempre hice mucho más hincapié en la... lo que yo llamo la resistencia pasiva. Espiritual. Hoy la llamamos. Muy bien. Y en lugar de la armada. Es decir, cuando a mí me invitaron en Tijuana a hablar, dije que yo quería hablar sobre la resistencia pasiva. La resistencia pasiva era día a día, hora a hora, minuto a minuto. Muy bien. Y es tan importante el tener escuelas para los niños y hacerles sentir que van normalmente a la escuela, a organizar conciertos, tener grupos de baile. Estamos hablando durante el Holocausto, pues es importante durante que la gente entienda que durante el Holocausto se hacía todo esto, en los guetos, exacto. En los guetos. Digo, para que quede muy, para que la gente entienda. En mis clases, con mis alumnos, yo siempre acentué muchísimo más todo el aspecto que yo le llamaba resistencia pasiva que la resistencia armada. Todos hablaban del el levantamiento y eso. Yo les decía, tienen que entender que si pudo haber un levantamiento armado es porque había una preparación pasiva. Si no hubiera habido eso y si no hubieran luchado por mantener la moral de la población, nunca hubiera habido un levantamiento armado. Yo estoy 1000% de acuerdo con tu mamá, pero además de eso, hoy en día el término que utilizamos técnicamente es resistencia espiritual, la llamamos. Ah, a lo que tú llamas resistencia pasiva, pero es lo mismo. Sí. Hoy en día nos modernizamos con los nombres, no cambió el contenido que tú estás diciendo. Históricamente, más o menos lo que pasa es que hasta mediados de los años 70 educamos con el shock. Los 6 millones, esas fotos terroríficas de pilas de cadáveres. Y yo incluso como Madrid joven me sentía feliz. Cuanto más fotos de esas terroríficas mostraban, pensaba que mejor salía mi peulá. Hoy en día cambió la filosofía. Yad Vashem está orientando todo este trabajo a todo el mundo. Que ponerle énfasis en la resistencia espiritual y en otros eventos que iluminan la luz, la pequeña luz en este oscuro periodo que fue el Holocausto. El heroísmo judío, por un lado, la resistencia espiritual, los partisanos, las diversas rebeliones, porque hubo 87 rebeliones. Claro. No hubo una rebelión, no claro. Hubo 87 rebeliones en guetos y hubo 4 rebeliones en 4 de los campos de exterminio de los 6. Claro. Cuando para tener proporción de 3 millones de soldados soviéticos, prisioneros de guerra, no hubo una rebelión. Eran prisioneros exacto. De guerra que tenían la obligación de rebelarse y escaparse, no lo hicieron. Y estos judíos que eran zapateros, industriales, textiles, rabinos, exacto, médicos, se rebelaron. ¿Y cómo se rebelaron? Y como dice tu madre, el día a día, el moré del gueto de Varsovia, Haim Kaplan, dice, todo estaba prohibido
y todo lo hacíamos. Exacto. Todo estaba prohibido. Casarse, que estaba prohibido. Tener hijos, que estaba prohibido. Educar, educación clandestina, que estaba prohibido. Todo eso se hacía en el día a día en el gueto, y eso es lo que hay que resaltar. Oye, sí, no, yo nada más quería decir que, aparte de todo, si hasta el día de hoy yo cuido y recuerdo el nacimiento del monoteísmo, recuerdo la liberación de Egipto, recuerdo toda la historia, todos los hechos importantes en la historia que nos han mantenido como pueblo hasta el día de hoy, ¿cómo voy a eliminar o a estudiar menos algo que acaba de suceder? Pero llegar a ser recordado como, tú lo dijiste, Pesach, que es una festividad, una celebración. No. Ah, es Pesach, ya llegó. No. Y poder llegar a eso dentro del pueblo judío, que dentro de unos años sea, pues es Yom HaShoah, viene ahí en el calendario marcado, hoy se hace esto, hace no, otro. No, no, no. Y seguimos adelante. No, yo lo que me refiero a todo eso es parte de tu judaísmo y de tu educación como judío. Es parte de tu manera de ser. Es como los genes. Perdón, un segundito.